Nazareth Iglesias y soy atleta del equipo Hankook. Y al final llegas aquí al gimnasio y estás con tu familia. Hola, soy Viviana Martonquish. Hola, soy Silvana Martonquish. Y somos de Hankook. Mis sueños son ser campeona olímpica, el mayor sueño. Hola, soy Marta Calvo, subcampeona de Europa del Mundo, atleta del Hankook. Se han convertido en mi familia, me han acogido desde el primer momento como si fuera una más. Hola, soy Laura Rodríguez Marquina, dos veces campeona de Europa y soy atleta del Hankook. Trabajaremos estos años que quedan para las Olimpiadas y llegaremos hasta donde sea. ¡Bacha! ¡Muy buena, muy buena! ¡Bacha! ¡Eso es! ¡Bacha! ¡Buena! ¡Bacha! ¡Eso! Me ha gustado. Todo se inició al principio de los proyectos, se inició con Suvi Mikkonen, que fuimos al primer preolímpico en Estambul en el 2008 para a ver si clasificamos para Beijing. Y ahí aprendimos cosas, vimos cosas, cogimos sensaciones. Después ya nos clasificamos para Londres. Yo empecé a trabajar para el Comité Olímpico de Finlandia. Durante 10 años he estado trabajando para ellos. Y todo ha sido un continuo aprendizaje, ¿no? Doy ocho seguidos. Uno, dos, no, pero posando. Uno, pum, ahora saca el job y abre para afuera. Y ya está. Venga, va, ready. Actualmente, la situación en la que nos encontramos ahora, pues hombre, este equipo lo que más demuestra es la cultura del esfuerzo, el compromiso y la verdad, las creencias que van teniendo en conseguir lo que ellas quieren, ¿no? Y bueno, y la felicidad de cada día en el entrenamiento. Yo estoy súper encantado. Yo cada día me voy motivado a mi casa y cada día vengo motivado también para seguir profundizando y aprendiendo con ellas. Imaginaros, en una franja de 2 minutos yo tiro, mi ritmo de combate están entre 40 y 50 acciones. Pues lo dividís a 30 segundos y metéis algunas más y ya está. No es más, no es un combate de locura. Es un combate buscando puntos, pero que haya un ritmo alto, vuestro ritmo es alto. Entonces mantenemos ese ritmo un pelín más alto. Paramos, nos ponemos las gomas y hoy la goma es muy suave. O sea, no es como cuando tiramos con las dos No, hoy solamente es para que hagáis la máxima velocidad que podáis y que sea lo más parecido a lo que va a ser en la competición. ¿De acuerdo? Va, ready. ¡Bien! ¡Buena, buena, buena! ¿Qué la ha hecho? ¡Eso! ¡Pero no le des en el nervio! ¡Tiempo! Hankook es mi familia, ¿no? Yo llevo aquí en el club 15 años, vine desde Finlandia, no tengo aquí mi familia, con lo cual el club se ha convertido en mi familia y es donde estoy todos los días, donde quiero estar y con quien quiero pasar mi tiempo y quiero que lleguen a ser los mejores del mundo. Yo creo que donde marcan mucho la diferencia las chicas aquí es en la ambición que tienen y el corazón que ponen todos los días. Ellas todos los días, en cada ejercicio, dan el 110%. Entonces, por eso siempre van un paso más allá y están cada vez más cerca de sus objetivos. No tienen dudas. Ellas vienen cada día con esa motivación de ser la número uno y por eso están llegando a los niveles que están llegando. ¡Bravo, bravo, Lua! ¡Venga, racha! ¡Bienvenidos a España! ¡Venga, va! ¡Racha! ¡Venga, va! ¡Racha! ¡Bien! ¡Welcome to Spain! ¡Welcome to Spain! Aquí no se perdona ni cumpleaños ni bodas, ni aunque te cases. Nosotras hemos nacido en Tenerife, en las Islas Canarias, y mis padres son de Hungría. Y hace unos años, el equipo Hankook, con Jesús Gramal y Suvi Mikkonen, pues se fueron a dar un entrenamiento en Tenerife. Y Luana y yo, pues, fuimos a entrenar. Le conocimos y fuimos directo ya. Entonces, nos gustó mucho bueno. El entreno y tras 2 o 3 años después, pues nos mudamos a Madrid para seguir nuestro sueño. Sí, estar para en seguir el top. Nuestro sueño. Muy bien, eso es. Muy bien, Luba, tienes que mover bien, ¿vale? Eso es. Toma ya, con cambio de mirada y todo. Eres una bestia. Bueno, el Hankook es como una segunda familia para mí. Sí. Nos ha ayudado muchísimo. Para todo, en mejorar nuestro sueño, en poder conseguirlo y también como, sí, es como nuestra segunda familia también. Bueno, en verdad, lo que suele pasar en el entrenamiento, pues en casa no lo solemos llevar. En el entreno, pues se escapa una hostia fuerte.
Sí, a ver si nos picamos. Es que nos damos de hostias aquí. Y si a Vivi no le gusta algo, se lo chiva a mi padre y me empieza a echar la bronca, algo así. Vivi me empieza a echar la bronca en casa. O sea, no para. Y luego ya al día siguiente mejor. Ya. Luego al día siguiente vamos al entreno y lo resolvemos. ¡Racha! ¡Nice! ¡Racha! ¡Nice! ¡Muy bien! ¡Va! ¡Racha! ¡Nice! ¡Eso es! ¡Rómpela! ¡Racha! ¡Eso es! Ahí está. Por la mañana dan carne cruda o algo, ¿eh? Bueno, es una gran motivación también y de nunca rendirse y en cada entrenamiento dar el 100% de ti misma. Sí, también lo mejor es porque puedes aprender mucho de ellas también. Y si un día estás al 90%, pues hay más gente que te espabilan, digámoslo así, y dar siempre el 100% en cada entrenamiento. ¡Bravo, bravo, bravo! ¡Eso es! ¡Muy bien, Laura! Y aquí están. Eso es. Aquí se desatan las hostilidades. Bueno, lo que sobre todo me ha llamado siempre la atención y supongo que a todo el mundo es la intensidad con la que entrenan todas. Son unos entrenos llenos de energía. Y lo que he visto ahora desde dentro, cuando vengo a entrenar así de vez en cuando, es que a pesar de que hay una intensidad enorme, todo el entrenamiento está muy bien estructurado, tiene una lógica, se buscan unos objetivos claros. Vamos, que no es solo energía y energía y ya está, sino que es todo con una intención. Meto la acción, me meto dentro y rápidamente, giro un poco y le pego. Acción dentro, giro y pego. Eso es, acción dentro y giro y pego. Intentar desequilibrarla. Entro con doble desplazamiento y pego. Vale, y así trabajamos un poquito la fuerza explosiva de los pies. O sea, lejos, entro y tiro. O sea, creo que es como que todo parte de un conocimiento y luego está aplicado en concreto al taekwondo, ¿no? Es un conocimiento deportivo aplicado a cosas muy específicas del taekwondo. Y eso lo juntas con que las niñas siempre entrenan a tope y es que se forma ahí una locura. Va a meter el doble job, ¿vale? En el aire, para echarla para atrás, doble job, pum, pum, y ahora a la que vienes tú, sube para arriba la pierna, venga. Y nos sirve de calentamiento. Venga, va. Pues vine, bueno, estuve unos 6 meses sin hacer taekwondo. Tuve ahí un momento, una fase de lo dejo, una fase de venga, empiezo relajada y luego digo, no, yo quiero caña. Y tenía claro que el mejor sitio para donde iba a encontrar eso era aquí. Y me he encontrado eso y muchísimas más cosas, vamos, es que superó, vamos, mil veces más lo que me esperaba. Pues para mí ahora es una parte muy, muy importante de mi vida. Llevo poquito aquí, llevo 5 meses, pero la forma en la que se me ha acogido y la implicación de todo el equipo, de todos los entrenadores y compañeros, ha hecho que se convierta inmediatamente en parte de mi familia. ¡Opa, pa! Eso, y ahora la que viene, quita la pierna hacia adentro y haces contra. ¡Pum, pum! Mira, joder, dolió y todo, macho, ¿eh? Me han acogido desde el primer momento como si fuera una más, han hecho que todo sea súper fácil, que me adapte desde el primer día y luego sí, nos pegamos mucho, eso también, pero vamos, va todo equilibrado. Entrenar con los compañeros aquí en Hankook es como entras con ilusión, con diversión, te lo pasas bien. ¡Racha! Muy buena, muy buena. ¡Racha! Eso, eso es. ¡Guancho! Joder, ¿cómo mete el pie? Sí, señor. ¡Guancho! Y nos metemos caña entre unas y otras y lo importante es eso, que al final y al cabo cuando terminamos el entrenamiento acabamos felices del trabajo realizado. Todos los días dan su 100%, o sea, entrenan al 100% sin importarle que haya un combate, o sea, un campeonato cerca o que haya, no sé, o que incluso que estén un poquito malos o que tengan alguna
pequeña lesión, ellos todos los días quieren dar su 100% y mostrarle a, pues, al resto del mundo que están ahí, ¿sabes? Y que quieren competir y quieren pelear por ellos, ¿sabes? Para mí el equipo femenino en general yo lo definiría como familia, o sea, como familia, como, no, como amistad, como cuidados entre unos y otros, y yo que valoro muchísimo la familia, creo que es la mejor manera de valorarlas. Está muy inculcado todo el espíritu de trabajo, de intensidad, de todo, pero al final siempre lo creamos desde un núcleo, yo creo, en conjunto. Todos vamos en la misma dirección, todos vamos en la misma línea, todos tenemos un mismo objetivo, que al final es algo muy importante, y cada uno aporta de la manera a la que puede. A lo mejor no todo el mundo tiene el objetivo de ser campeón mundial, pero sí de que el equipo sea el mejor equipo del mundo, y si puedes aportar, hay gente que viene dos días a entrenar, pero te da un buen rollo increíble. Hay gente que viene para dejarse el alma todos los días. Todo el mundo tenemos nuestro objetivo personal, pero también tenemos un objetivo como equipo. Yo soy muy feliz aquí. O sea, son mis amigos, son mis compañeros y son las personas con las que comparto mi vida, mi día a día. Estoy más con mis compañeros que con mis padres, viajo con ellos, convivo con ellos, al final son una familia. Y al final llegas aquí al gimnasio y estás con tu familia, y estás entrenando y necesitas una persona para entrenar. Si no, entrenando contra una columna sería muy complicado. No te vamos a decir que sea imposible porque no lo hemos probado, pero es mucho más complicado, y al final el proceso también es algo muy importante. Cuando tú te marcas un objetivo, el disfrutar del proceso, si no todo se hace muy largo, se hace muy complicado, y el venir aquí y estar con las mejores personas, los mejores compañeros y los mejores atletas es lo mejor que puedes tener y que puedes pedir. When I first saw, it was like a unity of the team, which is the first goal as a team. You have to take together your team, and the teammates are very friendly. They don't have like any arrogance or any kind of negative attitude in their body, so they are like friendly, and they are like they teach others with their experiences, and they share their knowledge from their past matches, and they teach you, no matter or regardless you are senior or junior, you are beginner or you are amateur athlete, they teach you as a friend, as a teammate, to, you know, to achieve your goal. And especially about the coaches, they are world class, best coaches I ever saw. So especially I want to get more achievements and to be improve myself, so I choose here. O sea, que toques de calentamiento, que no, pero no que toque ahí, sino que toque aquí en el brazo. Toca un poquito en el brazo, te vas para atrás, pum, ahora inicias tú, quita la pierna hacia adentro, metes yo, quita la pierna y ya está, para calentar. Yo destacaría la implicación que tiene todo el equipo. Vienen siempre con muchas ganas y siempre están ayudándose unas a otras. Da igual el día o lo que les pase, que siempre dan el 100% y se ayudan entre ellas. Con Laura tengo fácil, siempre digo lo mismo, que está loca. Me da igual, ella tira para adelante. Imparable. Explosiva. Potencia, garra. O sea, se lo deja todo, todos los días, y hasta que echa el último aliento. Vamos, lo puedes ver en cualquier combate que veas, que no se deja nunca nada dentro. Marta
es que es una sorpresa continua, o sea, no te esperas nada, es una persona súper impredecible y creo que eso es algo muy importante en nuestro deporte. Es muy dura. Sí, dura, esa es la palabra. La roca, porque está muy dura. A ver, es mi hermana, o sea... La puta madre. Yo vi, pues, súper fuerte y la mejor también. Y bueno, y a ti también, como que sorprendes mucho en el combate. Sí. Te puedes llevar una hostia sin darte cuenta. Las endemoniadas. Sí, son como intensidad y insistencia pura, las dos. Potencia, son, yo creo que ya lo habrán dicho, son las hammers, ¿no? Son, es como pegar a un muro, son pura potencia. Yo creo que me puedo definir como una persona muy, muy persistente. Muy, o sea, tengo muy claro mi objetivo y sé todo lo que tengo que dar para conseguirlo y lo voy a hacer. El cohete. La bicho. Bueno, la llaman la bicho. Pero, bueno, hay más características, pues yo digo, el combate es muy creativa, digamos. Sí, muy creativa. Muy creativa. Y muy inteligente también en el combate. Intento es que lo que yo cuento, la historia que yo cuento, el cuento que yo cuento, no es que ser yo el primero el que lo haga, ¿no? De nada me sirve que me diga no, hay que entrenar, hay que venir, hay que hacer o hay que ir a correr, hay que tal, y yo después no lo hago, ¿no? Yo quiero transmitir, sobre todo a los atletas que estoy trabajando con ellos, especialmente al equipo de chicas, de que tengamos una mentalidad principiante, que seamos humildes, que no lo sabemos todo y que siempre tenemos que buscar nuevos retos, nuevas cosas y cómo afrontar eso y cómo se hace el porqué de las cosas, para qué, cómo, por qué son dos series, no son tres, por qué estoy haciendo esto, por qué salto así y no salto de la otra manera. Esa inquietud que tengo yo de aprender constantemente, de poder transmitirlo. Abre esto. No, ya está. Es que si no tienes que... Mira, si está muy lateral tienes que hacer esto. Eso es perder tiempo. ¿Me puedo meter el tubo para entrar dentro? También, ¿no? También, pero quitando piernas. Sí, sí. Sí, claro, pero tienes que meter después otro. O sea, siempre que estés... Siempre que estés dentro hay que meter un tuit. Puedo entrar con tuit, pero dentro meto otro. Siempre hay un tuit. Pasa que puede ser en el sitio con giro. ¿Vale? Los valores del Hankou los intentamos enfocar más en el día a día, en el trabajo, en el esfuerzo, la cultura del esfuerzo, la humildad, el saber que no lo sabes todo y pasar de un yo a un nosotros, ¿no? De ayudarnos entre todos a ser el mejor club del mundo. Hemos encontrado, yo creo que un equilibrio entre el trabajo de la intensidad del esfuerzo a pasárselo bien. Ellas son capaces de darlo todo y a la vez disfrutar con lo que están haciendo, que es lo más difícil. Y son, tienen mucho compromiso, lo tienen muy claro, tienen las ideas muy claras, van a por ello y trabajan todos los días para conseguirlo. Pues ahí está, suena la bocina, primera finalista española, ahí está Adriana Cerezo con 17 años. Estábamos todo el día con el móvil y pues cuando consiguió la medalla pues empezamos a gritar. Empezamos a gritar delante de todo el mundo y la verdad que eso se queda marcado de por vida para este equipo. Fue como un impulso también de ilusión para mí verla ahí disfrutando tanto. Siempre lo digo, que es que se me saltaron las lágrimas al verla ahí en la final. Mi objetivo personal es hacer historia en el taekwondo y en el deporte. Y la verdad que se me caían las lágrimas. Hubo un momento que dije, pero ¿qué está haciendo esta niña? La que está liando en la mejor plataforma del mundo, que la está viendo todo el mundo, ¿no?
española Adriana Cerezo ha ganado la medalla de plata en taekwondo. Es la primera para España en estos Juegos de Tokio. Cerezo se estrena de la mejor manera en unos Juegos. Es la más joven de la expedición, con 17 años. La gesta de Adriana Cerezo en Tokio yo creo que fue un impulso para el taekwondo español y sobre todo tiene algo que yo creo que es muy importante en los deportistas. Muchas veces consiguen medallas pero no consiguen trascender y en el caso de Adriana sí, y esa cara y ese momento en el que pide perdón a toda España por no ganar el oro, creo que terminó de conquistar definitivamente a todos los españoles. Deciros que lo siento muchísimo que haya tenido que ser así la final, que no lo siente nadie más que yo. Pero bueno, que solamente tengo palabras de agradecimiento para todo lo que he estado viendo y todo el apoyo que he tenido, de verdad. En los Juegos, la zona mixta, primero están las teles con derecho, las radios con derecho y la prensa escrita, siempre somos los últimos. Con lo cual, cuando Adri salió después de la plata, hizo toda la ronda y cuando quedábamos los de prensa escrita, pues se la llevaron porque había una rueda de prensa. Y me acuerdo que ella dijo, no, yo primero me voy a quedar aquí con Almudena, con Eleonora, había más gente porque son los que llevan aquí desde las 10 de la mañana y primero tengo que atenderle y luego quiero atenderle. Bueno, se la llevaron pero volvió, a la media hora volvió y me pareció un gesto que la honra mucho. La verdad es que fue una experiencia nueva, que nos lo pasamos todo genial, disfrutamos mucho de ese logro y la verdad que eso se queda marcado de por vida para este equipo. Yo la viví también en... Bueno, yo estaba de retiro en Asturias, en un pueblo por ahí perdido, pero sí que me busqué la vida para poder ver los combates de Adriana, que no me los podía perder, pero fue como un impulso también de ilusión para mí verla ahí disfrutando tanto. Es que era pura alegría verla compitiendo. No llegas a impactar, no llegas a... Buenísimo. Y otra patada más, 30 a 16. Más 14 para Adriana, menos de un minuto para el final. Y serán 31, más 15, por lo tanto, ¿qué? Y cada vez más cerca de la final. Y te digo una cosa, que no acabe. Y ahora en la cabeza. Que no acabe de 20. Y otro más. Que no acabe más de 20. 20. 36 a 16. Hombre, la verdad es que fue súper emocionante. Siempre lo digo, que es que se me saltaron las lágrimas al verla ahí en la final. Y es que la hemos visto desde pequeñita. Es muy gracioso porque es que tenemos fotos de cuando ella era, es que casi bebé. y yo ya pues era deportista ya con mis resultados y eso. Y ahora es que mírala. Vamos, a mí me parece, estoy súper orgullosa y vamos, emocionantísimo ese día. Nosotras estábamos en Hungría con mi familia y amigos y pues estábamos justo ahí de turismo, de vacaciones y con el móvil a todos los sitios llevándonoslo. Estábamos todo el día con el móvil y pues cuando consiguió la medalla pues empezamos a gritar. Yo estoy muy feliz porque la haya conseguido, porque todos estos años también la hemos ayudado y también antes de los Juegos pues hemos estado siempre con ella, ayudándola y pues nos hemos alegrado muchísimo. Bueno, la verdad
verdad que nosotros nos aislamos, nos fuimos a Mallorca, a un hotel muy guapo ahí, nos montamos nuestras pantallas, nos montamos nuestras cosas para poder estar en contacto directo con Adriana y con todo el staff técnico que había allí. Sentir, pues bueno, es un surfeo de emociones, ¿no? Yo estuve nervioso todo el día, o sea, estaba hecho un flan, estaba alterado, ¿no? Después, cuando llega el combate, ves el combate y la mandas feedback, ¿no? La vas diciendo esto, lo otro, antes de salir, después de salir. La verdad que durante toda la semana anterior, bueno, en la Villa Olímpica, ella me transmitía pues que estaba muy a gusto, muy contenta, estaba feliz, se lo estaba pasando genial. Entonces, eso que me da a mí, también mucha tranquilidad. Pero después, el día del combate, pues siempre uno, las mariposas en el estómago, te sucede, sea estés allí o estés a kilómetros, ¿no? Peor cuando estás lejos, ¿no? Pero cuando estás allí parece que tú puedes interactuar y poder hacer algo sobre eso. Y lo vivimos, pues eso, con todas las pasiones. Yo cuando ganó el primer combate, dije, bueno, bien, ¿no? La ha hecho bien, ya era una rival que la conocíamos, una rival durísima, buenísima, ¿no? Y además que la tenemos mucho cariño porque es amiga nuestra. Último asalto de momento, 5-2 para Adriana. Otra buenísima. Y otra en la cabeza. Otra buenísima. Increíble. Otra buenísima. Y otra vez con el amago. Después del segundo combate, pues bueno, es con la gran leyenda del taekwondo, ¿no? La China Bu, creo que se llama, ¿no? Es la gran leyenda del taekwondo, 2 veces campeona olímpica, 3 veces campeona del mundo. Y la nuestra, pues una chica joven, con ganas, audaz y que va por todas, sin miedo. Y la verdad que se me caían las lágrimas. Porque hubo un momento que dije, ¿pero qué está haciendo esta niña? La que está liando en la mejor plataforma del mundo, que la está viendo todo el mundo, ¿no? No, yo tengo, ahora mismo ya no tengo ninguna duda. Que decir, mira, y otra más en la cabeza, bueno. Otra ahora con la izquierda, intentaba incluso con el giro y lo ha hecho. Y le ha metido a la Tuchagi 4 puntos más. 4 puntos. Pues te digo una cosa, apuntado en la final, porque no tengo ninguna duda de que va a estar con Pan y Paca ahí dándose caña y a ver quién se juega el puesto olímpico, ¿no? Esto es espectacular, esto es muy grande, lo que ha hecho esta... Lo que ha hecho esta señorita a día de hoy, le ha metido una paliza, porque no se puede decir de otra forma, a una bicampeona olímpica y con tan solo 17 años, ¿no? Que decir, ha apuntado este nombre porque puede ser, yo creo, la primera medalla para España. O sea, una barbaridad. La ganó por más de diferencia de 30 y tantos puntos, ¿no? Delante del presidente del Comité Olímpico Internacional, Comité Olímpico Español, pues fue una barbaridad. Y buenísimo, otra patada Miro más Chagui. En el peto. Qué bien 39 lo está haciendo. Qué bien, a 17. Qué bien lo está haciendo. De verdad, es espectacular cómo está llevando un combate con tanta serenidad y tan bien hecho. Le da la vuelta, le deja a ella en la parte exterior para tener toda la parte posible para poder estar en el centro del terreno de juego. Vamos, una semifinal de libro, ¿no? Después, en el siguiente combate con la turca, sabíamos que era una rival difícil porque es muy peleona, es muy combativa, nunca da nada por perdido. Pero bueno, habíamos hecho muchos ejercicios y parece ser que Adriana ahí estaba un poquito, bueno, porque pudo contener ese arrebato de la otra de combatividad y poder contraatacarlo, ¿no? Y bueno, pues ya consiguió la medalla, ¿no? Entonces, el miedo que yo tenía ahí era otro estado emocional, ¿no? Que me entró un poquito miedo, es que no entrara la euforia, ¿no? Porque la euforia, como la ira, te hace tomar malas decisiones. Entonces, yo llamé a Almudena de Marca. Y le dije, por favor, baja abajo y tal, y dile que la euforia es igual de mala que la ira, que esté un poquito en calma, que baje un poquito y que esté todo calmada para afrontar la final con la mayor calma posible y que tome las mejores decisiones posibles y que no nos arrepentamos de las decisiones que hayamos tomado durante el combate. Era un poquito esa idea. Llegó la final, cuando la veo con ese power, esa fuerza, digo, Adriana, ya está. No me imaginaba yo que iba a estar tan fuerte, más fuerte que la tailandesa. Creo que ahí tenemos que haber aprovechado un poquito mejor las ocasiones. Y después, pues imagínate, los últimos 8 segundos, 5 segundos, que se nos va en la medalla de oro, ¿no? No, tanto al puño. 9 segundos, Adriana, sería oro ahora mismo. Ese puño, no, la patada. La patada ha entrado, la patada ha entrado, 4 segundos. Necesita un punto, Adriana. 2, 1, esto se va a acabar por un punto. ¡Qué lástima! Por un punto, Adriana, se va a tener que conformar con la plata. Y la verdad, pues hombre, pues ahí es un choque, ¿no? Emocional también, que ella, por ejemplo, lo gestionó de maravilla, muchísimo, muchísimo mejor que yo, porque ella siempre me ha dado lecciones muchas veces, o sea, te da lecciones de la vida, y la verdad que lo gestionó muy bien, pero yo ese momento lo pasé mal, y además me llamaron por teléfono, creo que era Onda Cero o algo así, no me acuerdo muy bien, y me estaban preguntando, ¿qué sientes? Digo, pues hombre, ahora mismo lo que siento, acabamos de perder ahora mismo, hemos perdido la medalla de oro, ¿no? Aunque después, con el paso del tiempo, te das cuenta que has ganado la medalla de plata, ¿no? Y sobre todo también felicidades a Jesús Ramal. Por supuesto, a toda y a la todo gente su equipo, del que han trabajado impresionante. Con Jesús Ramal a la cabeza, con ahí su están. Equipo de trabajo.
Venga, muéstrale a la cámara tus abdominales. ¡No! No, así tumbada no se puede. Oh, sí, 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 se puede. Ay, ¿qué es? Como nervio, ¿eh? O sea, es como que quema. Más de una vez me ha tocado, mientras hacemos los ejercicios, mete demasiada presión. Y pues están posiciones en las que tendría muy fácil meter un rodillazo en los dientes. Pero todavía me controlo. No sé hasta cuándo, pero todavía me controlo. Los últimos 5 segundos fueron... A ver, para mí fue un poco... como sentía un poco de impotencia de no poder haber estado ahí para ayudarla. Igual suena un poco egoísta o un poco prepotente, pero dices, jo, igual si hubiese estado ahí hubiese ganado el oro, porque son 5 segundos que en la vida de cualquier persona casi no significan nada, pero para ella eran súper importantes. Luego ya lo vas viendo con el paso del tiempo y tal, y te das cuenta de que lo que ha conseguido ha sido bestial y que bueno, que esos cinco segundos no son insignificantes, porque no determinan que una sea un oro y una una plata. Para mí Adriana fue el oro con diferencia. Ya lo tiene Adriana. 11 segundos más 20, 39-19. Va a llegar a la final con tan solo 17 años Adriana Cerezo Iglesias. Ahora sí que sí, yo creo que ya podemos hacer la cuenta atrás, porque esta va a ser una de las primeras medallas españolas de la edición española. El primer día, ¿eh? Pues ahí ¡vamos! Está, suena la bocina. Primera finalista española. Ahí está Adriana Cerezo con 17 años. La celebración por 39-19. Con qué autoridad ha llegado a la final de taekwondo de menos de 49 kilos. Qué bueno, qué alegría. Porque es una niña que lo da todo, que la alegría te la contagia, que es súper súper humilde, ¿no? Y eso se agradece muchísimo del taekwondo, ¿no? Son cosas que valoramos mucho. Hombre, conscientes éramos porque si no, no habríamos ido. Teníamos que, claro, que cuando vas a un evento como ese vas con todas las intenciones de conseguir lo máximo posible y con todas las posibilidades. Luego ya si tienes que conformar una vez que vuelvas, pues lo haces, pero íbamos a por todas. Nos quedamos un poquito más lejos del sueño, pero también muy contentos. Dentro de nuestro micromundo, que es el taekwondo, sí que están igual de valoradas las chicas que los chicos. En ese sentido, nosotros tenemos suerte. Pero lo que es en los medios de comunicación, en la prensa, en la televisión, pues no, las chicas no tienen esa misma visibilidad. Adriana Cerezo Iglesias, con 17 años, ha dado la primera medalla para España después de conseguir la plata en taekwondo. Yo creo que si los medios nos ponen más en la tele, la gente luego se interesa más y quiere conocer más. En cambio, cuando tú no sabes nada, por ejemplo, ahora Adriana, que ha salido más en las noticias, pues la gente quiere conocer a Adriana. Y es un modelo y es un ejemplo para la gente joven. Simplemente es exponer a todas las chicas que hay, que están a unos niveles altísimos, y darlas a conocer. Yo cuando veo pasar todos los días por esta puerta a las chicas, veo unas chicas empoderadas, con muchas ganas de trabajar y de esforzarse por lo que desean. A mí me dan mucha envidia sana. Pienso que si hubiera empezado a practicar un deporte como el taekwondo, pues podrían haber cambiado mucho las cosas. Yo me siento muy orgullosa de que chavalas tan jovencitas quieran demostrar que no hay ninguna diferencia. Se sientan ganadoras, se sientan poderosas. Para mí es un orgullo, porque hace muchos años otras hemos tenido que pelear por llegar a sentirnos así. Y aquí sí que veo en el club que desde que entran
es como que les cambia el chip y tienen, tienen esa fuerza y esa, ese orgullo de ser una chica del Hankook. Yo creo que ese empoderamiento femenino que sé que tenemos y que lo demostramos también es gracias y es en base al ambiente que tenemos, ¿no? Estamos rodeados de hombres, mujeres maravillosos, ¿no? Que nos han permitido y nos han creado para tener ese empoderamiento, ser nosotras mismas y, no sé, como demostrar que aquí estamos. Más allá de conseguir los resultados que queremos como deportistas, el poder ser la imagen, el reflejo de algo, también es por lo que trabajamos y lo que queremos conseguir. Entonces, pensar que estamos en el camino de crearlo, pues me hace mucha ilusión. Es una locura lo de Hankook, es una auténtica locura. Yo no me canso de poner en redes siempre lo mismo, ya no sé ni qué poner porque indudablemente estamos obligados cada fin de semana a felicitarles, es una auténtica locura. Me atrevería a decir que es casi un fenómeno a nivel nacional e internacional. Tener a un club que tantos éxitos está cosechando en una disciplina deportiva como el taekwondo, pues supone un motivo de satisfacción muy grande para este gobierno municipal. Creo que lleva muchos años con esos triunfos que está consiguiendo, ¿no? A nivel internacional. Creo que es un placer que venga tantísima gente a entrenar aquí a Hankook. Y bueno, y no creo que ellos se quieran ir, sino todo lo contrario. Ellos están aquí, se quieren quedar aquí. Nosotros estamos encantadísimos que sigan aquí en Sanse. ¡Cha! ¡Pega más duro, Lua! ¡Eso! Coloca bien los pies para que no tengas que abrir el delantero. ¡Eso es! ¡Cambia! Mis sueños son ser campeona olímpica. El mayor sueño. El mío también. ¡Casa! Ya te dije que eran las Hammer. Estos necesitan un recalentamiento primero. Gracias a la medalla olímpica de Adriana ha sido una motivación no tanto solo para mí, sino para todo el equipo. Y la verdad que ahora mismo trabajaremos estos años que quedan para las Olimpiadas con esfuerzo, orgullo y diversión y llegaremos hasta donde sea. ¡Eso es! ¡Eso! ¡Eso! Ahí, ahora sí, te falta puntuar uno, ¿eh? El primero. ¡Bacha! ¡Tira más fuerte! ¡Bacha! Oh, mi objetivo personal es hacer historia en el taekwondo y en el deporte. Los objetivos del equipo femenino, nosotros nos hemos planteado de pasárnoslo bien, de disfrutar del proceso, ¿no? Y después lo que venga de resultados y de rendimiento, pues ya se verá el día a día. Pero no nos hemos puesto ningún límite. Límites, sabemos que hay límites, pero no sabemos dónde están. Y llegaremos y llegarán ellas hasta donde quieran. Y nosotros tenemos un dicho que decimos, o todo o nada, ¿no? Y apostamos por eso. Yo creo que nosotros tenemos objetivos muy grandes y estamos en un punto muy bueno, pero queremos ir todavía más lejos, ¿no? Entonces, nosotros tenemos una forma de decir aquí en el club que somos un tren bala. Tenemos objetivos muy ambiciosos y somos el tren bala. Vamos a por todas. Bueno, ya lo ha demostrado Adriana, ¿no? De que se puede llegar a lo más alto y yo creo que ha hecho creer a las demás que vienen detrás que ellas también pueden llegar, ¿no? Y están trabajando muy duro, trabajan todos los días y van a por todas, quieren ser la número uno.